Amiga, bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y pues nada, nuestro público quiere saber de qué se trata este montaje. Primero, la compañía con la que viene representando, de la cual es directora, se llama Museo Deseo Escena. Así es. ¿Cómo nace esta compañía? Museo Deseo Escena nace a partir de mi intención de crear un grupo dedicado a una compañía de teatro, dedicada al teatro contemporáneo. Algo que llamamos creación teatral, no es un teatro contemporáneo que dependa de un texto, sino que sí, es claro. un teatro contemporáneo que depende de conceptos de puesta en escena. Y digamos, las líneas de trabajo de la compañía son eso, trabajamos con textos contemporáneos o textos escritos especialmente para la compañía, trabajamos con distintas puestas en escena que son adaptaciones de clásicos al universo contemporáneo, o trabajamos también una misma puesta en escena que se adapta a distintos espacios. Sería como genial, ¿no? De repente ver un montaje de estilo adaptado a algo contemporáneo. Exacto. Porque eso es lo que hace la compañía. Eso no, es y está bien, sabe. ¿No? De referente a las necesidades de nuestro público de ahora, uh-huh. Porque ir a ver, no porque no me gusta el teatro de estilo, pero por ejemplo ir al teatro y ver algo que esté más relacionado a nuestra época actual. Exacto. Y creo que es lo que hace la compañía. Exactamente, a eso se dedica la compañía, es teatro contemporáneo, es una compañía de teatro independiente. No tenemos ningún tipo de subsidio, ni subvención, ni nada. Trabajamos de manera independiente y trabajamos mucho en espacios alternativos, en foros, a veces no necesariamente teatrales, museos, sí, claro. En fin, todo tipo de espacios. ¿Y el equipo de trabajo, Lidia? El equipo de trabajo, digamos que la compañía soy yo en un principio y para cada proyecto invito a personas que están de alguna manera más cercanas a un proyecto a otro por el tipo de teatro que se está planteando y pero tengo digamos un equipo de trabajo con el que suelo trabajar, aunque no forman sí. parte propiamente de la compañía más que en el momento del proyecto tengo un grupo de personas con las que soy cómplice, que me identifico, que se identifican conmigo, que se identifica con el trabajo de la compañía. Y que hacen un gran equipo y que crean un gran proyecto. Porque el día de hoy está nuestra amiga Lidia Margules, el día de hoy están en cartelera porque nos viene a invitar a un gran proyecto de teatro que se estará presentando lunes y martes. Por si no tienen nada que hacer lunes y martes, ya saben, lunes y martes en punto de las 8 de la noche en Teatro El Granero, que está en el Centro Cultural del Bosque. Ustedes ya lo conocen, ya han ido varias veces al teatro, entonces se encuentra atrás del Auditorio Nacional. Invitación al silencio. Así es. Invitación al silencio es un collage de textos eróticos de una autora francesa que se llama Marguerite Duras. Es una autora francesa que pertenece a un cierto tipo de teatro y de literatura, que es una literatura no anecdótica, es decir, sí. No se dedica a contar historias con una trama, un principio, un medio, un fin, una anécdota que se desarrolla, sino que cuenta las historias de lo que sucede en el mundo interno de los personajes. Wow. Exactamente, y eso lo hacen en su literatura, es escritora de novela, de relato, de ensayo y de teatro. Ahora, ¿esta es una adaptación de una de las novelas o si es teatro ya escrita por la autora? Es las dos cosas, porque yo lo que hice fue tomar una obra de teatro de ella que se llama Ágata, en una traducción de una gran escritora mexicana que se llamó Esther Seligson, poetisa y ensayista uh-huh. mexicana. Y tomo Ágata y eso es para mí la línea, digamos, la línea central del montaje. Y eso lo que hice fue atravesar esa obra con distintos fragmentos de distintas novelas eróticas de Marguerite Duras. Entonces no es propiamente una adaptación, es más una especie de collage, o sea, como una obra intervenida o interrumpida sí, claro. por distintos fragmentos de otros textos de ella misma. Lidia, cuando dices novela erótica, ajá. entonces quiere decir que el público para el que está hecho la obra no es para todo público, tiene restricciones. Yo diría que es para un público de joven, adulto, ¿no? O sea, de adolescente para arriba. ¿Y cómo les fue en el estreno? Porque nos fue muy bien. Sí, ya estrenamos el lunes pasado, nos fue muy bien, tuvimos un lleno completo y total.
Y fue interesante porque por las cuestiones de del clima que nos aqueja. Sí, es que desde aquí está la ventana y podemos ver sí, el tormentón. No llegaron todos los invitados, porque no sé si ustedes saben que en los estrenos normalmente no se venden boletos, sino que son solamente invitados, así se estila. Entonces no llegaron todos los invitados, pero sí llegó público en general interesado ya para ese momento en la obra. Sí, claro. Y como no llegaron, estas personas que no sabían que era estreno lograron entrar y se quedaron a cóctel. No, y qué bueno, o sea, que aparte de que llegaron a entrar al montaje y se quedaron a cóctel, porque mucha gente no sabe, en realidad la gente va a un montaje, a una obra de teatro, y resulta que es estreno y se topa con que no puedo entrar. Exacto, no pudo entrar, pero en este caso sí pudieron ahora entrar. Ahora sí, pero ahora resulta que ya estrenaron, o sea, que ya hoy ya es su tercera función. Exactamente. Ella es la tercera función. Tercera función. De aquí corres. De aquí corro al teatro, sí, exactamente, espero que lo logre. No, yo creo que sí. Pues amigos, yo creo que es una muy buena opción. Nosotros necesitamos de ustedes en nuestras salas de teatro, lunes y martes en punto de las 8 de la noche, en Teatro El Granero, que se encuentra en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. La obra de la que estamos hablando se llama Invitación al Silencio. Pero para que nuestro público se anime, pues Lidia, ¿de qué habla? La obra habla sobre el deseo de un ser humano hacia otro ser humano, el deseo como motor de vida, el deseo como, como principio de vida, como lo que nos mueve para existir, digamos. Ese es el tema de la obra. Y hay como hay una serie, digamos, de textos que se van entrecruzando, de textos de este tipo, de esta autora, que se van entrecruzando para ir construyendo todo un universo alrededor de este tema, que es un, digamos, es teatro que no, diríamos que no es teatro convencional. Sí, claro. No tiene una línea discursiva, no es una anécdota que se va contando y que vas enterándote de una historia, sino que es un tipo de teatro que se construye a partir de fragmentos de textos. Sí, por ser un collage, claro. Es un collage, y es un collage también en términos de puesta en escena, no solamente el texto. Entonces, toda la puesta en escena son distintos niveles de palabras que se van escuchando entrecruzadas, y el público lo que hace es ir construyendo su propio universo alrededor del deseo. Es como casi interactivo. No, yo creo que esto va a ser, además, irte a identificar con esta palabra que es deseo, y quizá poder ir con tu pareja, ir con tu amiga, y ver la obra. Sería, sería excelente, ¿no? Sería increíble. Ya de ahí ya saben lo que tienen que hacer después, saliendo. Entonces es una muy buena opción para el pre, antes de, o sea, nos vamos a ver, nos vamos a ver el montaje, y de ahí pues lo que sale. Lo que venga. Así que si tú estás soltero y no tienes... Puedes conocer a alguien de la obra, ¿no? No es cierto. No creo, bueno, no, sí, es que sí se da. Bueno, pues, es una muy buena opción para que se lancen lunes y martes, por favor. No, se los pedimos, vayan a verla, porque a mí me parece interesante. Están pasando fotografías del trabajo, de ensayos de nuestros actores. ¿Cuántos personajes son? ¿Cuántos son actores? Son tres personajes, tres actores en escena, dos actores están en una voz en off, que es parte de estos fragmentos que se cruzan, y tres actores en escena, que son, digamos, son los personajes de la obra, que son un hermano y una hermana. Es una obra que habla del incesto, pero no en un sentido moral o amoral, sino en el sentido de hasta dónde nos puede llevar el deseo, hasta dónde el deseo nos vuelve cómplices del otro, hasta el punto de traspasar los límites de la sangre. Y quitamos estos conceptos de hermano, hermana, porque y lo que acaban siendo es el deseo, él y ella solamente. Claro. Exactamente. Está fuerte el montaje. No, yo me voy a lanzar el día de hoy, no. Por favor. Pero me voy a lanzar el día de mañana, porque el día de mañana no tengo nada que hacer. Así que todos los que se quieran sumar conmigo para lanzarnos a ver este montaje, pues vamos a lanzarnos, ¿qué les parece, no? Lidia, ¿en cuánto está la entrada del montaje? La entrada, si es que no nos piden parte de nuestros pases dobles que estamos regalando. Sí, porque en Facebook, ¿les acuerdo del Facebook? El Facebook es Museo Deseo Escena. Tienen que checar porque Lidia ya se comprometió algunos pases. Totalmente, sí. Tres pases dobles. Si no, el boleto cuesta $150 con los descuentos habituales, maestros, jóvenes,
sí. Adultos mayores, etc. Claro, si ustedes son estudiantes, ya claro saben que sí. Hay un descuento también para la, sí. La gente adulta, así que bueno. Y bueno, perdóname que te interrumpa, si, sí. No, si no logran llegar a nuestros pases dobles, también nosotros podemos otorgar descuentos que se llaman boletos de gente de teatro. Son boletos que son mucho más baratos, que son boletos de 45 pesos. Entonces también si nos mandan un mensaje al inbox de Museo Deseo Escena y nos dicen cuándo van a venir, nosotros los ponemos en una lista y a partir de esa lista pueden obtener boletos de mucho mejor descuento, digamos. Bueno, pues si no, también la otra opción es que el día de hoy hay 3 pases dobles para todas aquellas personas, bueno, para las 3 primeras personas que envíen un inbox a Museo Deseo Escena. ¿Les parece? Es, entonces, búsquenle en Facebook, Museo, ahorita púchenle rápido, púchenle en el Facebook de Museo Deseo Escena y entonces pidan ahí el pase doble, ustedes y otra persona, y se lanzan a ver esto que se llama Invitación al Silencio. Así es. Pues amiga, muchísimas gracias por venir al programa. Este espacio es de ustedes y el día que quieran venir, ya saben, está abierto. Así lo haré. ¿Sale? Gracias. Bueno, pues amigos, vamos a ir a un corte comercial y regresando tendremos nuestro siguiente bloque y nuestros siguientes invitados porque, pues, nos esperan muchas cosas. En el Distrito Federal hay muchas cosas que ver, ¿o no? Bueno, pues amigos, ya saben, 4752-2848, el Facebook de En Cartelera es En Cartelera y mi Facebook es Eric de la Luz Iglesia. Así que vamos a hacer un corte comercial y regresamos.